Buenos días, Magali. Buenos días. Ponme un café con leche muy clarito para el invitado de esta noche, Jorge López Caloto, director de la planta del EME en El Bierzo, y otro para mí, largo de café y con leche vegetal. Muy bien. El mejor café, los mejores desayunos en el único sentido. Recordamos que también está abierto para las tapas, para los pinchos, cañas, vino, de todo, ¿no? La gente ha sido paciente, Magali. Pues la gente se ha portado, vamos, debido a las circunstancias sabemos que es difícil. Hemos estado en casa metidos 2 meses y la gente es bastante consciente. Espera que le recojamos la mesa, espera que le desinfectemos, tiene paciencia con nosotros, porque debido a todo esto tardamos muchísimo más. Tenemos que limpiar las mesas, tenemos que limpiar las sillas. Entonces, la gente ha sido, vamos, por mí, chapó por todo. Pues a creer lo bien que nos hemos adaptado, ¿no? La verdad que sí. Hay de todo, pero el 95% de la gente que nosotros tenemos aquí, súper respetuosa, súper paciente, ha sido súper empática con nosotros. Así que, ole por ellos. Lo que vemos es que la gente sale, ¿no? La gente sí que es cierto que notamos que le cuesta como entrar dentro del local. En la terraza parece que como hay aire, la gente lo disfruta de otra manera. Pero dentro del local todavía, aunque haya la misma limpieza que fuera, aunque haya todo, es como que la gente está todavía un poquito más metida. Bueno, poco a poco, la gente que vaya entrando, que le pierda el miedo, hay distancia de seguridad, se limpian, se desinfectan las mesas. Siempre. Con toda normalidad. Sí, sí, todos los protocolos, sobre todo porque no queremos volver a estar encerrados en casa de nuevo. Ojalá. Hay que cuidar a la gente. Bueno, vamos a disfrutar del café. Muchas gracias. Gracias. La empresa LM lleva semanas trabajando con normalidad, con el 100% de la plantilla, después de incorporar las premisas sanitarias que recomienda el Gobierno, lo que ha supuesto construir nuevos vestuarios para la plantilla, incrementar la limpieza en las entradas y salidas de los turnos y habilitar más espacio para garantizar el distanciamiento social. El director de la planta ubicada en Ponferrada, Jorge López Caloto, protagonista hoy de Café para Llevar, reconoce que 2020 está siendo un año muy complicado, con mucha incertidumbre, aunque la factoría sigue manteniendo la demanda y dando respuesta a ella. Pero los mercados viven una situación muy incierta y es difícil prever qué ocurrirá en el futuro. En cualquier caso, la salud manda en el panorama internacional, con una multinacional que se ha visto afectada por la pandemia en muchos países, desde China hasta Estados Unidos o Brasil. Y afortunadamente, de cada país se han ido aprendiendo lecciones valiosas que General Electric iba aplicando en otros lugares, anticipándose a la situación. Con López Caloto reflexionamos esta noche sobre la industria en tiempos de coronavirus y cómo esta pandemia ha introducido cambios que en algunos casos han venido para quedarse, como la apuesta por el teletrabajo. Actualmente, LM emplea en El Bierzo a una plantilla que supera el millar de trabajadores. Jorge, cerramos temporada revisando la situación de LM. Después de una pandemia como esta multinacional, la empresa que tú diriges también es multinacional, ¿qué lectura nos deja esta crisis sanitaria? ¿Ya estáis funcionando con normalidad? ¿Ya se trabaja con la nueva normalidad? Pero decir normalidad es mucho decir en la situación actual, pero sí, ya estamos trabajando con la nueva normalidad, con el 100% de la plantilla fabricando palas.
Y bueno, con las medidas que ha mandado el gobierno, las recomendaciones, siguiéndolas, porque para nosotros lo más importante es la salud de nuestros trabajadores y eso ha sido siempre la premisa número uno. Una vez cumplida esa premisa, pues lo siguiente es mantener el negocio y por lo tanto pues debemos mantener la fábrica 100% operativa en la medida de lo posible, que es lo que hemos logrado. ¿Y esas medidas de seguridad qué conllevan? ¿Cómo se incorpora ahora mismo un trabajador del EME a su puesto de trabajo? Bueno, pues se incorpora como siempre con el plan de formación, que ya hemos hablado en diversas entrevistas anteriores, de unas, en este caso son entre 5 y 6 semanas, y a partir de ahí lo que tenemos es muchos más vestuarios, restricciones de 3 metros cuadrados por persona, por vestuario, limpiezas entre las entradas y salidas de turno en los vestuarios, obligatoriedad del uso de máscaras, que nosotros, gracias a Dios, ya la teníamos previamente por el producto que utilizamos, y las medidas, bueno, pues que marca el gobierno, que son las medidas de distanciamiento social, limpieza, higiene y bueno, pues eso, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Y eso, aunque no nos paremos a pensarlo, es coste también, ¿no?, para las empresas. Bueno, eso ha tenido un impacto económico muy importante, pero el mayor coste sería perder a nuestros trabajadores, con lo cual, para conseguir y mantener la actividad, lo más importante, vuelvo a repetir, que son nuestros trabajadores, y además es que no me gusta hablar de costes cuando hablamos de personas, pero son la base fundamental de la industria y es la base fundamental de nuestra productividad. Por lo tanto, ellos son la base y es nuestro principal foco y quebradero de cabeza, es mantener la salud y seguridad de nuestros empleados. Efectivamente, pero socialmente, cuando analizamos la situación de las empresas, tenemos que pensar que a partir de la COVID-19 también hay un coste que se incrementa para que esa seguridad sea plena, porque pues, claro, hay más problemas, lógicamente. Por supuesto, como mencioné, hemos tenido que construir nuevos vestuarios, hemos tenido que aumentar la limpieza, el servicio de limpieza, hemos tenido que aumentar, bueno, pues como podemos ver también en el pequeño comercio y en la hostelería, temas de geles, temas de jabones, pues todo eso ha incrementado y tiene un coste, por supuesto. Y al margen de la COVID-19, ¿cómo ha sido este año que en fin, se hace siempre balance en la época estival? Aunque es verdad que las empresas cerráis los balances a finales de año, pero ¿cómo ¿qué podemos decir de este año 2020, que es un año muy complicado para todos? Está siendo un año muy complicado porque más que nada es la incertidumbre con la que hemos barajado, vivir una crisis que ha caído casi de la noche a la mañana con tan poca previsión, pues nos ha golpeado a todos. Bueno, está siendo un año difícil. Nosotros, bueno, de momento estamos manteniendo nuestra cartera de pedidos, seguimos trabajando para intentar recuperar las pérdidas que se han ocasionado durante el COVID, porque la demanda de momento sigue ahí y nuestros clientes nos están reclamando esa demanda y darle y abastecerla. Como todo, dependemos del mercado. El mercado ahora está en un momento también muy incierto respecto a la situación del COVID, pero nosotros seguimos trabajando y seguimos manteniendo, bueno, pues la fábrica como estaba previamente al COVID. ¿Cuánto tiempo estuvo parada al final? Pues nosotros al final estuvimos parada pues unos 20 días, 7 días, porque llegamos a un acuerdo con los sindicatos para mover las vacaciones de Semana Santa, más luego el famoso PRR que impuso el gobierno, del permiso recuperable retribuible. En total, pues eso, unos, yo creo que nos llegó a 20 días. Y eso, efectos prácticos, ¿cuántas palas suponen? ¿Cuánto se ha dejado de fabricar? Porque el EME no para en ningún momento, siempre hay turnos de gente trabajando. Exactamente, nosotros, bueno, las pérdidas de vacaciones, como movimos vacaciones, no tuvo una repercusión grande. Los otros, que fueron aproximadamente unos 10 días, pues ahí tuvimos un impacto pues, de unos 15-20 tríos aproximadamente. ¿Y cómo está el mundo? ¿Qué habláis los directores de las plantas? Porque claro, el EME pertenece a una multinacional con plantas en muchas partes del mundo, esta pandemia es global, y yo siempre digo que el EME es como una embajada, se hablan muchos idiomas. ¿Y qué comentan los otros directores? ¿La situación es más o menos como en España? La situación es más o menos como en España. En unos sitios les llegó antes, como fueron las fábricas de China, a otros sitios les llegó en término medio, como ha sido Europa, y ahora está azotando mucho Estados Unidos y Brasil. Bueno, la ventaja de ser una multinacional es que, en cierto modo, nosotros recopilamos las lecciones aprendidas de China. Se implantaron en España, las de España y China se han implantado en Estados Unidos para intentar minimizar los riesgos y el impacto que ha tenido. Pero más o menos el impacto, las medidas y todo son las mismas a lo largo en todo el mundo.
Y bueno, vuelvo a repetir, la ventaja de ser una multinacional es que vas aprendiendo y te van facilitando y allanando el camino de los que vienen detrás. Y todo se está viendo con mucha incertidumbre, con mucha cautela, porque bueno, el COVID es lo que es. Todos sabemos, esto ha sido una crisis, es un virus que de repente, bueno, pues nos ha impactado a todos y parece que lo tenemos controlado, pero como ahora se ve en España, hay rebrotes, pues hay que estar preparados. Y la clave está en la anticipación. Y la verdad, ver la influencia que tiene algo sanitario en la economía es alucinante, ¿no? Cómo al final lo importante es la salud, efectivamente, y esto lo ha demostrado. Lo importante es la salud y es algo que nosotros en LM venimos pregonando. O sea, lo importante es la seguridad y salud de los trabajadores. Muchas veces cuando hablas de industria te centras mucho en seguridad porque es el primer impacto. Este caso nos ha demostrado que la salud es incluso previa a la seguridad porque es lo que hace que primeramente tus trabajadores vayan a trabajar, puedan ir a trabajar. Luego sí, la seguridad es mantener las medidas tanto de seguridad y de higiene dentro de la empresa. Pero si no tienes salud, no tenemos nada, la verdad. Jorge, y en este caso, pocas crisis tienen un epicentro tan importante en Estados Unidos. En este caso, la empresa a la que tú perteneces tiene, digamos, la base en Estados Unidos, General Electric. La verdad es que no sé si preocupa especialmente la situación americana, que puede ser un poco luego reflejo del resto del mundo. A ver, en General Electric y en LM nos preocupa la situación de todo el mundo y planta a planta. Vale, ahora el foco está un poco más en Estados Unidos, pero la misma preocupación que hay para las plantas americanas hubo anteriormente para las plantas europeas y anteriormente para las plantas de Asia. No hay una preocupación diferente entre plantas. Somos todos iguales y todos trabajamos para el beneficio de nuestra casa matriz, que es General. Bueno, a la planta del Bierzo le quedan todavía unas semanas para las vacaciones, ¿no? Que sí. Se cogen a finales de agosto. ¿Con qué retos encaramos la vuelta al trabajo en septiembre? ¿Qué necesidades tiene LM? Siempre hablamos de esa rotonda necesaria para poder sacar las palas al transporte, digamos. ¿Cómo va ese proyecto? Bueno, pues ese proyecto lo hemos ejecutado, ya estamos en los últimos coletazos, falta un poco el tema de pluviales y demás, pero ya está ejecutado, con lo cual ya hasta palas de 63 metros salen sin interferir para nada la autovía, como si fuera un vehículo más. Todavía en palas más grandes tenemos que retocar un poco, pero bueno, estamos en la dirección correcta. Ahora tenemos un poco de incidencia en las palas que salen en dirección Madrid, porque, como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, esas salen en dirección Coruña y giran en la glorieta de Columbrianos, con el consiguiente perjuicio para los vecinos de la zona. Y ahí, bueno, pues estamos trabajando. Sé que el Ayuntamiento de Ponferrada también está actuando como facilitador, ya que la autovía es competencia del Estado, no es competencia ni de la comunidad ni del Ayuntamiento, para facilitar y allanar ese camino y a ver si podemos acometer por fin la salida o el acceso a la autovía dirección Madrid. En este momento, ¿longitud máxima son esos 63 metros? A ver, la longitud máxima de las palas cada vez va en aumento, ¿vale? En nuestro producto más común en este momento que estamos produciendo en mayor ratio son esos 63 metros, con lo cual, bueno, pues el impacto lo hemos reducido en un 80-90%. ¿Palas que se venden? ¿A qué países? Cuéntanos. Bueno, ahora es todo exportación, ya el destino final no os lo puedo decir, lo siento. Ah, vale. Y en cualquier caso, ¿es un mercado muy cambiante, el eólico? A ver, el eólico es un mercado con muchos altibajos, es un mercado, no es inestable porque siempre la rampa, estamos hablando de crecimiento, pero es relativamente, dentro de esa rampa de crecimiento tiene sus inestabilidades, sus picos, sus valles, y bueno, también es un mercado muy sujeto a las regulaciones gubernamentales. Y estamos en un momento bueno, ya que las renovables están tirando, están empujando, parece ser que va a ser el motor de la economía, pero también está la solar, la fotovoltaica, que está pegando muy duro, está también la de los ríos, el agua, que ahora no me sale, la hidroeléctrica, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay muchas fuentes que no solo la eólica, la renovable es mucho más que eólico. Entonces, bueno, pues estamos viendo cómo va evolucionando e intentando ser lo más competitivo posible para estar ahí. Y todo ello en una comarca donde Transición Justa se ha convertido ya en,
parte de nuestra vida, esa transición justa que mira precisamente a ese tipo de energías que son más sostenibles, medioambientalmente más aptas, ¿no?, para el siglo XXI en el que estamos. Tú como empresario y como director de una multinacional, ¿cómo ves la situación de la comarca? ¿Está complicada esta crisis sanitaria? Bueno, ha venido, no sé, pues a lo mejor a arrojar luz a una situación que ya de por sí era complicada, ¿no? Bueno, la situación de la comarca creo que es conocida por todos. No vamos aquí ahora a ponerle, a sacar nada nuevo. La situación es complicada, tenemos que hacer esa transición de lo que era nuestra industria fundamental, que dependía del carbón, con compostilla y demás, a una nueva industria. Y ahí la comarca nos tenemos que reinventar. Y cuando uno se reinventa no se puede focalizar solo en un foco industrial, tenemos que focalizarnos en muchos, tanto la parte agroalimentaria, como la parte industrial, como la parte turística. Y ahí es una labor de todos, tanto los agentes sociales, autoridades, como empresarios y demás, que trabajemos unidos de la mano para intentar revitalizar la comarca. Que tanto necesitamos, ¿no? Que tanto nos hace falta. Hablaba yo, pensaba yo, por ejemplo, una empresa como LM, con la pandemia, el teletrabajo. ¿Estamos preparados para el teletrabajo? Supongo que en General Electric, en tantos países, hay países donde el teletrabajo está muy asentado, muy afincado, pero quizás una sombra de nuestro país, de España, el teletrabajo. A ver, yo ahí puedo hablar por lo que me toca, ¿no? Nosotros hemos teletrabajado durante todo este tiempo, ¿vale? Y sí que General Electric está preparada para el teletrabajo. Nosotros tenemos las aplicaciones, los medios para poder todo aquel personal de oficinas y que puede teletrabajar, realizarlo. ¿Vale? Entonces, yo realmente no le he visto un impacto grande en la empresa el teletrabajo. Si bien es cierto que pierdes esa interacción humana, ¿no? Esa la pierdes, no la tienes, o tienes menos, no vamos a decir que no la tengas, sino que tienes menos, porque te obliga a utilizar medios de telecomunicaciones y demás para contactar, mientras que si estás en la misma oficina se facilita. Pero dado la crisis, el teletrabajo nos ha dado unos resultados, yo diría que positivos, bastante, bastante positivos. O por lo menos el impacto ha sido casi nulo. Quizá es una de las cuestiones que han venido para quedarse tras la pandemia. Pues probablemente. Probablemente estamos viviendo un cambio creo que importante en todo el modo de hacer las cosas y de verlas. Con lo cual yo creo que el teletrabajo se ha instaurado ahora un poco deprisa y corriendo, ¿no? Pero sí viene para quedarse. Igual no en el 100% de los casos, pero sí en una amplia mayoría. Cuando antes al COVID era algo muy residual, ahora yo creo que cada vez más se va a llevar ese teletrabajo. No sé si conoces que en algún país haya habido rebrotes o haya habido que volver a la situación inicial. Me imagino que el director de la planta de LM no quiere ni pensar que volvamos atrás, ¿no? A ver, nosotros intentamos contemplar todos los escenarios posibles y tenemos planes de contingencia que cubren pues, los posibles escenarios de un posible rebrote y una posible parada. Vale, hombre. Yo por el bien de la salud y por el bien de todos nosotros esperemos que no llegue a darse el caso, pero tenemos que estar preparados y anticiparnos a cualquier cosa que pueda suceder. ¿Y este año recuperable o tenemos ya que esperar al año 2021? Que es lo que piensa mucha gente, a ver si acaba pronto de 2020. Bueno, a ver, vamos a intentar que sea recuperable. Los resultados a fin de año nos dirán si realmente todas las medidas adoptadas nos han ayudado a recuperarlo. Va a estar duro, va a ser un año muy duro, muy difícil y este último semestre pues, nos queda un reto muy importante delante. Pero con la colaboración de todos, el arrimar el hombro, la predisposición de la gente, bueno, pues por lo menos, si no lo vamos a recuperar, vamos a poner todo nuestro empeño en hacerlo y yo espero que, ya te digo, que poco a poco podamos llegar, si no al balance inicial que teníamos previsto, pero estar muy cerca. Porque no tiene precedentes, ¿no?, esta situación. Esto ha sido totalmente nuevo y bueno, lo hemos visto también en la gestión gubernamental y en todas las empresas que nos ha caído a todos pues así de repente y sin estar 100% preparados. Bueno, Jorge, ha sido un placer compartir este café contigo. Igualmente. Así terminamos la temporada de este café para llevar. Feliz verano y ojalá septiembre pinte mejor, que hayamos olvidado ya o hayamos pasado ya lo peor de esta pandemia y que las empresas podáis trabajar con normalidad y los trabajadores también con toda la seguridad y sabiendo que la salud está por encima de todo. Esperemos que así sea, por el bien de todos. Muchas gracias y buenas vacaciones.